Específicamente las oraciones que Chaitanya Mahaprabhu ofreció
ofreció el Señor Jagannath, porque ilustran y nos orienta a cómo debemos ver al Señor Jagannath, qué aspectos particulares debemos buscar en el Señor Jagannath, en el Rathyatra. Y después voy a mencionar un poco un verso en particular que Krishna, Jagannath, habló a Chaitanya Mahaprabhu después de su lamentación de ver con el sentimiento de estar en Guru Kshetra y lamentar que Krishna está ahí y no está en Vrindavan. Y el consuelo que Jagannath ofrece a Shivaji Radhanani y las gopis. Esos son los versos principales que Chaitanya Mahaprabhu habló en el Rathyatra. Claro que ese capítulo está dividido en diferentes partes. La primera parte, bueno, antes de la primera parte, al final del capítulo anterior, está la gran ansiedad que Mahaprabhu está sintiendo por la separación del Señor Jagannath, y justamente en el día de ofrecer la ofrenda del boga al Señor Jagannath, permiten a Mahaprabhu y sus asociados, claro que permitir es una cortesía, realmente es el lila de Chaitanya Mahaprabhu de obedecer las reglas, porque él no tiene que obedecer ninguna regla, él es Jagannath. Entonces él entró con sus asociados y miraron la cara del Señor Jagannath por horas, y nosotros estamos satisfechos dentro de 5 minutos, ¿no? Estamos listos para la próxima actividad. Pero el Mahaprabhu no. Entonces después, con gran anticipación, llega el día de Rathyatra, y la primera parte del capítulo habla de los Daitas, ¿no?, que llevan al Señor Jagannath. Ellos son descendientes de los Shabaras, cuidadores de huevos. Pero el Señor Jagannath, en su forma de Nila Madhava, aceptó a ellos y su servicio, entonces permitió que sus descendientes podrían tener una participación en el teatro, por llevar a la deidad. Y los Daitapatis, que son descendientes de Vidyapati, el Brahmana, que entró en crecimiento en la comunidad de los Shabaras, ellos son los que hacen el puja. Entonces, después de eso, la siguiente parte es la misericordia mostrada hacia Prataparupa Maharaj. Cuando Chaitanya Mahaprabhu observa que él está limpiando el camino entre el templo y el carro del Señor Jagannath. Entonces, me imagino que en esos días han hablado mucho de eso. Yo solo quiero comentar una cosa al respecto, pero poco después. Después, la siguiente parte es organizando los grupos de Sankirtan, y cuando Mahaprabhu entra entre todos los grupos y Prataparudra puede ver recibiendo la misericordia de Krishna, de Mahaprabhu. Pero después, curiosamente voy a mencionar ahora, después de todo, cuando el Señor Chaitanya está bailando en éxtasis, en un momento él cae y pierde su conciencia, y Prataparudra lo agarra. Después, cuando entra en su conciencia externa, dice: ahora está todo arruinado y he sido tocado por un hombre materialista. Entonces Prataparudra piensa: ya mi vida ya no tiene valor. Yo pensé que había recibido la misericordia, pero no. Entonces, ese es para instruirnos también, que no podemos anticipar o medir con una fórmula mecánica cómo recibir la misericordia del Señor Jagannath de Krishna. Ese viene cuando por su propia voluntad. Por ejemplo,
cuando Krishna, después de desaparecer de la danza de raza, él, las gopis lo buscan por todo Vrindavan, todo el bosque, y después Krishna se reúne con ellas de nuevo, después de sus oraciones y su gran ansiedad de poder encontrarlo de nuevo. Entonces ellas, sintiendo tan felices de estar con Krishna, pero todavía con ira, un poco de ira, porque Krishna nos abandonó, nos preguntan a Krishna, hay personas que tienen mucho afecto a sus dependientes, hay otros que no tanto, hay otros que les ignoran, como diciendo, ¿cuál eres tú? Nos parece que eres uno del último. Entonces Krishna, muy inteligente, sonríe y él contesta a los gopis. Algunas personas tienen amistad para recibir algo para su propio beneficio. Esas personas no hay mucho valor en su afecto. Hay otras personas que son autosatisfechos o son muy descuidados. Ellos ignoran a sus dependientes, tampoco son muy buenos. Pero hay otras personas como los guardianos, los padres, que a pesar de cualquier cosa que hace su dependiente, ellos aman igual a sus dependientes. Ellos son los bien querientes de todos. Entonces él dijo, no piensen que yo desaparecí por disgusto, por descuido, sino para aumentar su amor por mí. Ustedes han sacrificado todo para mí, ¿no? Entonces, para hacer que ese sacrificio llegue a su madurez completa, yo desaparecí. Pero aquí estoy de vuelta. No, Krishna dice. Después Krishna dice un famoso verso del Bhagavad Gita, que es indicativo del último parte del capítulo aquí. Después que el Señor Chaitanya danza en éxtasis, y después desde este baile en éxtasis, él mira hacia Swarup Damodar y él habla un verso. Saite Paranamata Payanu, que ahora he obtenido la propia, el amo de mi vida, he obtenido de nuevo, porque anteriormente, ¿no? Yo estaba secando en el fuego de separación de él. Entonces ahí empieza el éxtasis de Chaitanya Mahaprabhu, que aumenta más y más hasta que él entra en una conversación con el Señor Jagannath y después llega a recitar un verso famoso del Bhagavad Gita. Ese verso, Kaviraj Goswami, en la primera parte del Bhagavad Gita, dice que este verso indica que realmente Krishna no se fue de la danza de raza, sino se fue Srimati Radharani por el disgusto de ver a Krishna con tantos otros gopis, diciendo que si yo no soy la principal, yo me voy. Y Krishna la siguió, pero las demás gopis lo vieron como el abandono. Pero no era abandono, era su apego, que Srila Prabhupada dice en sus significados aquí en este capítulo, que parece ser que Krishna es simplemente una decoración en el amor de Srimati Radharani. Aparentemente, según los Gaudiya Vaishnava. Entonces esos pasatiempos están llenos de una profundidad espiritual más allá de nuestra comprensión. Y por eso Chaitanya Mahaprabhu, antes de la teatro, antes de empezar todo y antes de entrar en su éxtasis, él ofreció oraciones para establecer la posición y la visión que el devoto debe tener hacia el Señor Jagannath. Primero,
Namo Brahmani Devaya, Namo Brahmani Devaya, Chajita Devaya, Krishna Devaya, Govindaya, Namo Maha. Así fue su primera oración. Reconociendo que ese Señor Jagannath, ese amo del universo, ese amo de los Brahmanas, es el propio Govinda, es el propio Krishna. No es otra persona, no es una encarnación. Una devota desde Londres, en los años 70, escribió una carta a Srila Prabhupada preguntando si el Señor Jagannath tenía su propio planeta. ¿No? Y Prabhupada escribió, no es así, que Jagannath es Krishna mismo. Jagannath es una manifestación del lila del Señor Krishna. No tiene su propio plan, no tiene su separación o su independencia de Krishna. Entonces él empezó sus oraciones y después él recitó un verso que fue hablado por el rey Kulashekhar, que estableciendo el hecho de que Krishna es una persona, por decir Jayati Jayati Devo Devaki Nandana Sau, que ese mismo Señor Supremo es tan misericordioso que él nace de Devaki, aunque el nacimiento no es un verdadero nacimiento, sino como el sol que nace del horizonte oriental. Y Jayati Jayati Krishna Vishnu Mahasa Pradipa, ese mismo Krishna, ¿no? Es el mismo Señor Supremo que dio iluminación y luz a toda la dinastía de los Yadus para disipar el concepto de que Krishna es una persona ordinaria, un rey histórico que fue elevado a la posición de Dios por tradición, por costumbre. Y después Jayati 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 Mega Shamala Komalanko. Es decir, ese propio Señor Supremo tenía el color y una nube de lluvia y un cuerpo tan suave como pétalos de rosa. Y ese mismo Señor Supremo eliminó todo el peso de la tierra y está dispuesto a dar liberación a todos. Para ilustrar que Krishna, que ese Jagannath, es el propio Señor Supremo, el propio Señor Krishna, y el Señor Krishna es tan maravilloso. Y después, él habló un verso del Srimad Bhagavatam, de hecho uno de los últimos versos del décimo canto, donde él dice que Krishna, ese mismo Krishna está en el corazón de todos. Jayati Janani Vasu. Y a la vez, ¿no? Devaki Janani Mohada. Pero él creció como el hijo de Nanda Maharaj y Yashoda Mahi, porque otro nombre de Yashoda es Devaki. Y después, ¿no? Él es el miembro más ilustre de la dinastía de los Yadus. Y él eliminó todos los elementos innecesarios por sus propios brazos o por los brazos de sus devotos. Y él también, aunque él es la fuente de toda la inspiración de todas las entidades vivientes, Chirachari, Rinjinagana, él elimina todas las miserias, todos los problemas, todos los obstáculos en la vida de todos sus devotos. Susmita Shingukena, aunque hace todo ese trabajo, ¿no? Aparentemente, siempre tiene su sonrisa, que tiene dos efectos. Raja Pore Vanitanam Bardayan Kamadevam. Él es la causa del aumento constante de los deseos amorosos de las doncellas de Vrindavan y también de las reinas de Dwarka. Entonces así Sri Chaitanya Mahaprabhu estableció la posición de Krishna. Porque él tenía que hacer eso antes que él entrara
en su danza de éxtasis. Si no, las personas van a pensar, o sea, Krishna mismo tomó las medidas necesarias para eliminar la posibilidad de las personas que tuvieran un concepto mundano de él. Porque como Srila Prabhupada dijo, que en Kali Yuga el mundano se vuelve divino, el divino se vuelve mundano, ¿no? Realmente las personas contaminadas. Ellos piensan que la danza de raza es algo ordinario y yo puedo hacerlo también. Pero mi danza de raza con mi, ¿no? Mi pareja es el divino. Es el divino, nuestra relación es divina. Yo recuerdo una vez, estuve en un aeropuerto con un sacerdote, bueno, no sacerdote, un pastor evangélico. Y estaba con su esposa. Entonces, estuvimos hablando. Y él dijo, ¿y qué piensan ustedes de la relación entre hombre y mujer? Y yo expliqué que es un reflejo de la relación que Dios tiene con sus devotos, y especialmente sus devotos más queridos. Él dijo, no, no, realmente es algo muy divino, ¿no? Y hoy mi esposa vivimos la divinidad a través de nuestra relación. Y bueno, sí, seguro que sí. Su concepto de divinidad, seguro que sí. Entonces, Krishna mismo quería estar seguro. Por eso, Krishna pasó únicamente 11 años en Vrindavan. El resto del tiempo en Mathura y Dwarka. Y aún así, salieron tantos sahajas, ¿no? Con 11 años. Imagínense si Krishna hubiese quedado 125 años. Todo el mundo sería sahaja. Pero, porque Krishna quería mostrar que Él es la persona suprema y establece el Dharma para todas las personas, yada, 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 yada. Entonces, luego Krishna entró en su danza extático y Swarup Damodar habló el verso que acaba de repetir y Chaitanya Mahaprabhu empezó con sus brazos a hacer una danza, ¿no? Mostrando y recitando algunos versos que nadie entendió aparte de Swarup Damodar. Y después se fue tras del carro para establecer el sentimiento de que yo, así somos los residentes de Vrindavan cuando estamos ignorados por ti. Cuando estamos fuera de tu vista, ¿no? ¿Qué pasa contigo? Y después Chaitanya Mahaprabhu entró enfrente de nuevo y empezó la conversación con el Señor Jagannath, diciendo básicamente, Krishna, tú eres el mismo Krishna, yo soy Radharani, pero ni yo, ni las gopis, ni los residentes de Vrindavan tendrán la capacidad de estar aquí contigo, porque Krishna indicaba, si quieren estar conmigo, pueden venir a Dwarka. Entonces, anticipando esa moralidad, dijo que no es posible, ¿no? Porque la mayor parte de las personas, ¿no? Las personas de afuera, su mente y su corazón son uno. ¿Qué quiere decir? En qué están pensando, ahí va su corazón. Como podemos ver eso en el mundo material. Una persona piensa en algo y ahí va su corazón, ¿no? Tras de su mente. Él dice que el mismo, mi mente y mi corazón están enredados. No pueden salir de Vrindavan. Por eso, Krishna, sería muy bueno que regreses a Vrindavan, ¿no? Porque si tú no regresas a Vrindavan, yo no puedo mantener mi vida más. Yo no sé cómo he mantenido hasta ahora, ¿no? Y después tú mandaste a Uddhava para predicar el yoga místico. Ese no funciona con nosotros. Yo particularmente, yo quiero olvidarme de ti. Oye, yo quiero esto, pero no puedo. Entonces, ¿cómo un proceso de meditación que me va a ayudar si ni siquiera puedo olvidarme de ti? Y las gopis, ellas están eternamente liberadas, ¿no?
¿Para qué les sirve la meditación? Entonces Krishna no nos propone cosas así. Pero yo tengo una pregunta. ¿No recuerdas de Vrindavan, de todos nosotros? Olvídate de mi felicidad, Krishna. Olvídate de mi felicidad. Yo no estoy preocupado de mi felicidad. Ya estoy, en otras palabras, dice indirectamente, ya estoy acostumbrado a ser engañado por ti. Pero nunca pienses en Nanda Maharaj y Yashoda Mai, ¿no? ¿Te gusta ver su sufrimiento? ¿Quieres mantenerles vivos sufriendo así, casi causándoles la muerte? ¿No? ¿Ese es tu placer? ¿No? Entonces Krishna regresa, ¿verdad? Después Krishna, perturbado, Jagannath, perturbado por esa conversación, y dice, nunca ha pasado un día cuando no pensé en verdad. Inclusive cuando yo, ¿no? Yo estando en Dwarka, yo siempre oraba al Señor Narayana, ¿no? Que por favor ayúdame a arreglar ese asunto con los residentes de Vrindavan, y por su misericordia Él me permitió ir diariamente a Vrindavan y estar contigo. Y en la noche yo regresé a Dwarka, ¿no? Y todos los días. Ahora yo quiero hacer lo mismo, pero de estar presente ante todos los demás. No piense que no estoy ahí porque no quiero estar. Yo salí de Vrindavan para matar los demonios, para que no perturbaran más en Vrindavan. Y ahora se quedan algunos. Y por eso estoy aquí. Yo no estoy aquí porque estoy disfrutando esa realeza, esa opulencia. No me nace ningún apego a esas cosas. Si no, estoy aquí para protegerlas. Dentro de 10 o 20 días, yo regreso a Vrindavan. Y después Krishna dejó de hablar y dijo, lo único que puedo decir es Mai Bhaktir Dibhutana Amitattvaya Pantate Krishna Vedasi Mats Sneho Pavati Na Anadana. Lo único que yo puedo decir es que es el propio efecto o el bhakti de ustedes que me va a traer de vuelta a Vrindavan. Entonces, y después Krishna habló otro verso del Bhagavatam, que no voy a hablar para no tomar más tiempo. Entonces, ese es lo que estamos celebrando, ¿no? Claro, externamente estamos llevando al Señor Jagannath, porque Él es tan misericordioso que mientras que disfrute ese gran pasatiempo de volver a Vrindavan, ¿no? Porque Krishna cumple muchos propósitos al mismo tiempo, Él está dispuesto a dar su misericordia a todas las personas, las entidades vivientes del universo, los que están presentes ante Él. Y después, el Señor Jagannath internamente está disfrutando. Así es el Señor Supremo. Siempre tiene su beneficio externo, ¿no? Para todos, y el beneficio interno que Él disfruta con sus devotos más íntimos. Entonces nosotros tenemos el privilegio, por la misericordia de Srila Prabhupada, por la misericordia del Parampara, de disfrutar las dos cosas, ¿no? Podemos disfrutar el sentimiento interno del Señor Jagannath y el sentimiento externo del Señor Jagannath y de Chaitanya Mahaprabhu, porque los dos están disfrutando su relación interna de Vipralamba, Seva, Chaitanya Mahaprabhu sirviendo a Krishna en separación y estando con Jagannath en ese momento de unión, y a la vez los dos disfrutan dar el santo nombre y su misericordioso darshan para todas las entidades vivientes. Entonces yo no creo que voy a leer un verso, sino voy a parar aquí y voy a dar a ustedes la gran misericordia de
Mamaki Devi Dasi, ella, ojalá que ella nos cuente si pase tiempo, que ella fue la causa del primer Ratiatra en Isma. Ojalá que nos cuente eso y otros pasatiempos con Srila Prabhupada y el Ratiatra y el Señor Yagana. Y otros pasatiempos con Srila Prabhupada, ilimitados. Muchísimas gracias, Srila Prabhupada. Y muchas gracias por el equipo. Just saying, I hope you speak about how you were the instrument to bring about the first appearance of Jagannath in Ratiyatra. I'm passing a cojín para Maharaj, por favor, el cojín grande que anda por ahí, no sé quién está ahí. Ah, bueno, lo tiene la pared. Lo Hare Krishna. Is anybody speaking English at all? Maybe. ¿Alguien habla algo en inglés? Ellos habían conocido a Srila Prabhupada en Nueva York y habían tomado iniciación de él.
their name was Janaki and Mukunda. Sus nombres eran Janaki y Mukunda. So, Srila Prabhupada arrived in San Francisco in mid-January of 67. Srila Prabhupada llegó a San Francisco a mediados de enero de 1967. And there was this small storefront that was now a temple. Y había este pequeño local que ahora es un templo. And except for the figure of Kartamashan, there was no deity. No había deidad excepto por la figura de Kartamashan. ¿Saben quién es Kartamashan? Sí. A single form of Krishna standing like this with his flute, but not in this tribunga form. Es una forma de Krishna solo, con las manos en las caderas, pero no en su forma de tribunga. Y la flauta aquí al lado. So there was no formal deity worship. He was standing, sitting next to the Vyasa sign, although we didn't call it a Vyasa sign at that point. Entonces no había una adoración formal de la deidad. Él estaba parado junto al Vyasa sign, aunque en ese tiempo no le llamábamos Vyasa sign. Then there was one devotee, myself, who was wandering into a store down by the wharf. The place where the boats come, the bay is there, you know, the ocean. And there are some, you know, some shops. And there was one in the boat store. Había una devota que era ella misma, que estaba pasando por los muelles donde había una tienda de importaciones. And I had no business in this shop. I was just wandering there. Y yo no tenía nada que hacer en esta tienda, solo estaba pasando por ahí. I had no business and I had no money. No tenía nada que hacer y tampoco tenía dinero. So we used to like, you know, most of us in those early days, we came from a hippie background. La mayoría de nosotros en ese tiempo veníamos de ser hippies. And just like ISKCON has its philosophy, the hippies have their philosophy also. Y tal como ISKCON tiene su filosofía, los hippies también tienen su filosofía. And part of the hippie philosophy was that nothing belongs to anybody. Parte de la filosofía hippie es que nada le pertenece a nadie, que nadie puede tener o poseer algo. So, since nobody owned anything, así que ya que nadie tenía nada, nadie le pertenecía nada. Anyone could take whatever they wanted. Cualquiera podía llevarse lo que quisiera de donde fuera. The word we used was liberating. La palabra que usábamos para eso era liberar. But actually stealing. Pero de hecho era robar. I just mentioned that because as I was in that shop and I started to realize, well, actually, you know, the philosophy of the hippies and the Krishna conscious philosophy weren't that far off. Y digo esto porque me empecé a dar cuenta de que la filosofía de los hippies y la de la conciencia de Krishna no estaban tan alejadas cuando estaba en esa tienda. We agree, we know nothing belongs to us. Nosotros también estamos de acuerdo que nada nos pertenece. That part we can agree. En esa parte sí estamos de acuerdo. But we understand that someone does own everything. Pero nosotros sí entendemos que a alguien le pertenece todo. Someone is the supreme controller. Alguien es el controlador supremo. Someone is the supreme creator. Alguien es el creador supremo. Someone is the supreme owner. Alguien es el poseedor supremo. Sri Krishna. Sri Krishna. Anyway, I was in that shop. Entonces estaba yo en esa tienda. And I realized, what am I doing in here anyway? You know, it was a very popular shop for the young hippies at that time because it had imports from all over and particularly a lot of items from Mexico. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo en esta tienda? Pero era una tienda muy popular para los hippies en aquel tiempo porque tenía muchas importaciones, especialmente de México. And the items were not too costly. Y las cosas que vendían ahí no eran muy caras. So even if someone decided to pay
papers in the was more or less. Entonces, incluso si alguien decidía que iba a pagar por algo, pues era más o menos costeable. In addition, they had items from other countries. Y además tenían cosas de otros países. But I thought, what am I doing in here anyway? This doesn't have anything to do with my life now as a devotee. So I started to leave the shop. Y bueno, me quedé pensando que no tenía yo nada que hacer ahí, que eso no tenía nada que ver con mi vida como devota, y entonces me empecé a ir de la tienda. And as I was exiting the store, I noticed there were three large containers. There were large wooden barrels. Y mientras, cuando iba saliendo de la tienda, me percaté de que había tres contenedores de madera grandes, como barriles. And there was, in each barrel, there was one small, colorful figurine. Y adentro de cada barril había una pequeña figura muy colorida. So I just reached out and I picked up one with the black face and the big red smile. Yeah. Así que saqué una que tenía la cara negra y una gran sonrisa roja. We had not seen, there was no way to know what this was. We hadn't seen anything like this. But on the bottom, it had a small little sticker, made in India. No había forma de que supiéramos qué era eso, porque jamás lo habíamos visto, pero debajo de la figura había una pequeña etiqueta que decía hecho en India. So at this point, very new into Krishna consciousness, there were no books or photographs or any point of reference to understand what this could be or what would it have anything to do with my life. Y en este punto no había libros, no había fotografías que me pudieran referir si esto iba a tener algo que ver con mi vida. Amazingly enough, we were surviving without the internet. De forma increíble sobrevivimos sin internet. Otherwise, I probably could have solved the mystery immediately. De otra forma, el misterio se hubiera resuelto inmediatamente. But I didn't, it was small, And I'm thinking, made in India. Well, Swamiji's from India, the Mahamantra's from India, Halavas from India. Así que pensé, bueno, dice hecho en India, y Swamiji es de India, el Mahamantra es de la India, la Halava es de India. Obviously, y todas estas cosas son maravillosas. So maybe this is also wonderful. Así que tal vez esto también sea maravilloso. So put him in my pocket. Now, I have to say something. Shortly after this, I took him home. I didn't go immediately to Prabhupada. I brought him to my apartment. Debo de decir algo. Yo no lo llevé inmediatamente con Prabhupada, sino que me lo llevé a mi apartamento. In those days, we didn't have any furniture at all in our house. Y en aquel tiempo no teníamos ningún mueble, o sea, nada en nuestras casas. So there was one shelf on the wall. Así que había una plataforma en la pared. And I just put him on the shelf. Y lo puse ahí encima. So in the meantime, something happened that changed my way of thinking and changed my habits. Y durante ese tiempo algo ocurrió que cambió mi forma de pensar y todos mis hábitos. My service at that time was cooking for all the devotees and also anybody who came. Mi servicio en aquel tiempo era cocinar para todos los devotos y también para cualquiera que viniera. We had open house policy for noontime, and at noontime about 100 people would just come and take this up, devotees and anybody else. Teníamos una política de puertas abiertas para todo el que viniera durante la tarde. Y en aquel tiempo venían entre devotos y otras personas, alrededor de 100 personas. So my business was to cook for them, but it also meant not only the cooking, but somehow I had to get together all the ingredients. Así que mi ocupación era no solo cocinar para ellos, sino también colectar todo el boga. So I was liberating a lot of boga. Así que estaba liberando mucho boga. One of the things was we, our whole style of living had changed. The way we were living had, was becoming more devotional in orientation.
En aquel tiempo, todo nuestro estilo de vida tenía una orientación más devocional, se estaba volviendo más devocional. So we were starting to do things not for ourselves, but for Sri Krishna. Así que en ese tiempo empezamos a hacer las cosas ya no para nosotros mismos, sino para Sri Krishna. And of course, in the cooking, there was a big transformation. Y por supuesto, en la cocina hubo una gran transformación. Particularly in terms of becoming vegetarian. Bueno, particularmente en términos de convertirnos en vegetarianos. Now it is quite common for people to be vegetarian, but in the mid-60s it was really unusual. Ahora es bastante común que la gente sea vegetariana, pero a mediados de los 60 era bastante inusual. In fact, people would suspect maybe you were a communist if you were a vegetarian. De hecho, la gente sospechaba que eras comunista si eras vegetariano. Something subversive. Algo subversivo. So, in our changing of our diet, one of the things we learned was we don't cook anymore with common oil, but we can use ghee. Así que en el cambio de nuestra dieta, algo de lo que aprendimos fue que no cocinábamos con aceite común, sino que usábamos ghee. Because this would please Sri Krishna very much. Porque esto complacería mucho a Sri Krishna. So, that meant getting better. Y eso pues lo haría mejor. So every butter. Day... You said butter, right? Butter. Butter, mantequilla. Ghee, no, butter. No mejor. Ah, sí, sí, ah, pero... que entonces necesitábamos mantequilla para hacer el ghee. Siempre se pregunta qué es lo que la gente está diciendo cuando están traduciendo porque ella no tiene idea. Anyways, it so happened that there was a shop across the street from the temple, the little temple. Y entonces resulta que había una tienda al otro lado del templo. Every day a delivery truck, a dairy truck would pull up and he would park in front of the temple because the shop was on the corner and there was no way to park the truck. Y todos los días un camión que llevaba lácteos se estacionaba frente al templo porque la tienda que estaba ahí estaba en una esquina y entonces el camión no se podía estacionar. So that driver would get all the items to take across the street to the shop. Y entonces el chofer se llevaba todas las cosas que se iba a llevar del otro lado de la calle a la tienda. Y cuando él se iba a la tienda, yo iba a su camión y me robaba 2 libras de mantequilla. Liberaba 2. Because I was reasoning, now it's okay. Because anyway, it all belongs to Krishna. Whether this guy knows it or not, it's Krishna's and Krishna wants to eat. Y bueno, yo en ese tiempo decía, pues es que todo lo que le pertenece a Krishna, y ya sea que el chofer sepa o no sepa, pues todo lo que le pertenece a Krishna. So I was doing that 5 days a week. Y yo hacía esto 5 días de la semana. Eso significa 10 libras de mantequilla a la semana. Now Srila Prabhupada was staying upstairs. The building was on the ground floor of the temple and there were apartmentos on the top. Srila Prabhupada se quedaba arriba, el templo estaba en la planta baja y arriba había departamentos. So on the 5th floor, facing the street, was Srila Prabhupada. Así que en el 5º piso, dando a la calle, estaba Srila Prabhupada. And on many occasions, I would have the opportunity to go and bring him some different items as per his request. Y en varias ocasiones tuve la oportunidad de llevarle varias cosas que me requerían. One day, when I went to his apartment, he said to me, "Every day I see you," because he could look out the window. He said, "Yeah, every day I see you going to one truck." So what are you doing? And at that moment I thought, wow, maybe this isn't so good. And I was trying to think of how to explain this. So I said, "I'm getting better." Estoy consiguiendo mantequilla. Because that was true, I was getting better. Porque era cierto, estaba consiguiendo mantequilla.
he looked at me and he said, yes, Krishna was also a butter thief. Me dijo, sí, Krishna también era ladrón de mantequilla. So at this point, I understood the difference between me and Krishna. And I understood that Krishna can do things that I cannot. Y en ese punto entendí la diferencia entre yo y Krishna, y me di cuenta que Krishna puede hacer cosas, pero que yo no puedo hacerlo. So I understood by that statement that I shouldn't be stealing anymore. Y yo entendí por esa afirmación de Srila Prabhupada que yo no debería de estar robando más. That my days of liberation would finish. And so, you know, it was very difficult. I had to get money to buy butter, but yeah. Y era un poco difícil porque ahora tenía que conseguir dinero para comprar la mantequilla, pero de una u otra forma lo hice. So then, one day, somebody calls. I'm in the kitchen downstairs cooking. Somebody comes in the street. You know, Swamiji wants to see you. Y un día llega alguien, yo estaba en la cocina, estaba cocinando, y alguien me dijo, Swamiji quiere verte. So I ran upstairs. There was actually an elevator, but I could go faster than the elevator, so I ran up the stairs. De hecho había un elevador, pero como yo podía ir más rápido que el elevador, pues corrí por las escaleras. And his small apartment, I looked in, I saw Shamsundar and Mukunda were there. Y en su pequeño apartamento yo vi a Mukunda y a Shamsundar ahí. And I start to enter. Y empecé a entrar. And I see on his little, his desk was actually a metal trunk that he carried, kept everything in. But so on the little metal trunk that he was using for a desk, he would sit on the floor and then do his work on top of the trunk. Su escritorio era una pieza de metal pequeña, baja, y él se sentaba en el piso y ahí hacía su trabajo en el escritorio. And except for a sleeping mat, that was the only furniture. Y excepto por su tapete para dormir, no había más nada que ese escritorio. But sitting on the top of that trunk was the little figurine. Pero parado en medio de ese escritorio estaba la pequeña figura. Shamsundar and Mukunda had decided to ask him, what is this? Shamsundar y Mukunda habían decidido preguntarle, ¿qué es esto? But when I saw that figurine, I'm thinking, oh my God, it's catching me again. Y cuando vi esa figura dije, oh Dios mío, otra vez está aquí. And I'm thinking, I don't even do it anymore. Y yo ya no robo, yo no estoy haciendo esto. So I was kind of standing there, I was standing still, but inside I was a little bit shaking. Y yo estaba parada, muy derecha, pero por dentro estaba temblando. So he looks up at me and he says, so you have found? Entonces, Srila Prabhupada la miró y dijo, ah, entonces, ¿qué has encontrado? I started to feel a little better. Me empecé a sentir un poquito mejor. And then I said, yes. Y dije, sí. And so he didn't ask me how I found it. Así que, afortunadamente, me preguntó cómo lo conseguí o qué había hecho. But in a very serious voice, he said, so, were there others? Pero en una voz muy seria me dijo, ¿había otros? So I got excited. I said, yes, lots. Because there were so many in the barrel. I said, yes, there were lots. Y yo me emocioné mucho y le dije, sí, sí, había varios, porque había muchos barriles. But he remained serious. He says, no, two others, different. Y pero él se quedó serio y me dijo, no, dos, otros dos, pero diferentes. Because the first figurine was Lord Jagannath, and now he was asking for Balarama and Subhadra. Porque la primera figura era el señor Jagannath, y ahora él me estaba pidiendo o preguntando por el señor Balarama y Subhadra. So then I said, yes, yes, there were. And he said, bring them. Y le dije, sí, 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 sí los hay. Y él me dijo, tráelos. So it was very amazing because he was quite serious about what I saw as a very así que fue muy sorprendente porque él estaba muy serio respecto a esta figurita tan colorida que yo había encontrado, pero él estaba siendo muy serio. When Shamsundar and Mukunda brought Lord Jagannath, a little figure, they were astonished. He made cuando Shamsundar y Mukunda le llevaron esta pequeña figura Prabhupada, ellos estaban sorprendidos porque la Prabhupada no ofreció reverencias. So
sabe fuerte. Y entonces volteó con Shiva Sundar, que era muy, muy listo para hacer cosas con madera. And so he said, so Samsundar, can you carve large? Y le dijo, Shiva Sundar, ¿puedes tallar unas grandes? And he indicated a certain height. Y le indicó una cierta altura. Immediately Shiva Sundar said yes. E inmediatamente Shiva Sundar dijo sí. The wonderful thing about Srila Prabhupada was this. Lo maravilloso de Srila Prabhupada fue esto. He was the master of empowerment. Era un maestro de la empoderación. Even if you had no idea how to do something, incluso si no tenías la más remota idea de cómo hacer algo, if he asked you to do that thing, si él te pedía que lo hicieras, immediately you would agree, yes, I will do it, yes, I will do it. Inmediatamente estabas de acuerdo y decías, sí, sí, lo voy a hacer, sí puedo hacerlo. And by Krishna's grace, through the desire of the pure devotee, you were able to do it. Y por la gracia de Krishna, mediante el deseo del devoto puro, tú eras capaz de hacerlo. One god sister, Narayani Devi, una hermana espiritual, Narayani Devi, was in Calcutta, and Srila Prabhupada asked her, do you know Bengali? Estaba en Calcuta, y Srila Prabhupada dijo, ¿sabes Bengali? She said, yes. Y él dijo, sí. And Prabhupada said, good, you can help me with translation. Vas a ayudar con las traducciones. She stayed up the whole night. She spent the rest of the day, the entire night, to learn the Bengali alphabet. Y se quedó despierta toda la noche, pasó todo el día y el resto de la noche aprendiéndose el alfabeto bengalí. And the next morning, he said, are you ready? La mañana siguiente le dijo, ¿estás lista? And she said, yes. So Shiva Sundar was immediately agreeable. And then he explained to us the origin of Lord Jagannath, how he originally had come in the form of a gigantic log from the ocean, just somehow the wood was out of the ocean and then came back in to shore. Y él empezó a explicar el origen del señor Jagannath, que de alguna forma había sido un tronco gigante que había salido del océano. And then this gigantic piece of wood was carved into three forms. Y entonces esta gran pieza de madera había sido tallada en tres formas. By a blind wood carver. Por un escultor ciego. So we got the idea that we should find a log from the ocean. Así que nosotros pensábamos, teníamos la idea de que teníamos que encontrar un tronco en el océano. And fortunately we were in San Francisco, which is by the ocean. Y afortunadamente estábamos en San Francisco, que está al lado del océano. So we went to a place, it's called a salvage yard. And a salvage yard is a place where stuff that gets coming in from the ocean, they just collect it and then they sell it. Así que fuimos a una tienda que se llamaba salvage, how do you explain salvage? Un lugar de despojo. Recycling. Como un depósito de reciclado donde vendían las cosas que llegaban del mar. Lots of stuff will come in from the ocean, so they will collect it. In those days we said salvage, now we say recycle. En aquellos tiempos decíamos recolectar y ahora decimos reciclar. But it was a vast place. Era un lugar muy grande. And we went there, and there was a short, fat guy with a little funny hat and a big cigar. Así que había un hombre chaparrito, gordo, que era calvo y llevaba un sombrero y tenía un gran cigarro. And he looked just like a cartoon character. Parecía una caricatura. In America, there's a guy called en América está Porky, el cerdo Porky. So we told Porky that we needed a pig. Así que le dijimos a Porky que necesitábamos un gran pedazo de madera. He took a cigar out of his mouth and he just said, look around. Y él tomó su cigarro y nos dijo, miren alrededor. So, the place was so huge, we actually had to drive around.
Y el lugar era tan grande que de hecho teníamos que manejar a través del lugar. We had a very old 1952 Chevrolet panel van. Teníamos una camioneta muy vieja de 1952, una Chevrolet, una van Chevrolet. Which in a few years that type of vehicle would become normal for San Quintín. Y unos años después ese tipo de vehículo se convirtió en algo normal para San Quintín. So then by Krishna's grace we suddenly saw it. There was myself, Shyam Sundar, and another devotee named Murari. Three of us were there. And we saw a gigantic, huge blob. Y por la gracia de Krishna estábamos Shyam Sundar, Murari y yo y vimos un pedazo de madera gigante. So somehow we got that log into the truck. Y de alguna forma metimos ese tronco en la parte de atrás de la camioneta. And we went to look for Porky. Y dijimos, bueno, le vamos a pagar por eso. But Porky had disappeared. Pero Porky había desaparecido. So we also disappeared. Nosotros también nos desaparecimos. Shyam Sundar then took on the task of, according to the size of the little Jagannath Balade, he calculated how to construct it in a larger size and maintain the proportions. Así que Shyam Sundar se dio la tarea de calcular las proporciones para tallar las figuras más grandes. And Srila Prabhupada, Swamiji said that he would remain in San Francisco until the carving was complete. Y Srila Prabhupada, Swamiji dijo que se iba a quedar en San Francisco hasta que el tallado estuviera completado. So even though Shyam Sundar was capable of working very quickly, he was working very slowly because he wanted to keep Swamiji in San Francisco. Así que bueno, ya que aunque Shyam Sundar era muy hábil y trabajaba muy rápido, en este tiempo estaba trabajando muy lento para que Swamiji se quedara en San Francisco. One day we were living in one apartment, sharing in one of the, and it had, we were on the first, ground floor, first floor up, and there was kind of like a balcony, not an official balcony, but the overhang of the place down below. So we would open the window and go out of that. It was like the roof of the place below. So he would be out there carving on this kind of pseudo balcony. Nos estábamos quedando en el primer piso del edificio y había una especie de balcón que en realidad era el techo de la planta baja y ahí es donde estaban tallando las figuras. And he had got the general shape now, and so they were inside, now they were brought inside to the apartment and they were standing. The general shape was there and the rough forms were complete. Así que consiguió tener la forma general de las figuras. Y entonces ya se las llevó adentro del departamento. And unannounced, without prior announcement, Srila Prabhupada decided to come and check up on how things were doing. Y sin previo aviso, Srila Prabhupada decidió venir a ver cómo iban las cosas. So in that time, because this was like in about maybe from March to April. Late March, early April by this point. And because just, things happened so quickly, Srila Prabhupada arrived in mid-January, immediately within 1 week we were married and initiated in the second week. Things happened very quickly. And then, there were sometimes some residual bad habits that were still carrying on. Bueno, en aquel tiempo todo pasaba muy rápido. Srila Prabhupada llegó a mediados de enero y para finales de marzo y principios de abril, de una semana a otra, nos había iniciado y nos había casado, pero todavía teníamos muchos malos hábitos. Ciertamente ser vegetariano no era un problema. And this sex we got, the boys in the beginning, many of us were living together, and then we understood we should get married, so we got married. Y en cuanto al sexo ilícito, pues muchos de los chicos estaban juntando, pero en ese tiempo entendimos que nos teníamos que casar para vivir juntos.
And we understood no more us than marijuana. Y entendimos que no más LSD ni marihuana. But some persons still have the trouble with cigarettes. Pero varias personas tenían todavía cierto problema con los cigarros. So, I'm mentioning this because you understand that Shamsundari still had this tendency at that point. Y estoy mencionando esto para que entiendan que Shamsundar todavía tenía esta tendencia en ese momento. So that day, Srila Prabhupada knocked on our door, he entered into our apartment. Y ese día, Srila Prabhupada tocó nuestra puerta y entró a nuestro apartamento. And he's looking, he sees that these are, you know, in a rough form, but you can tell that most of our validators are standing. Y bueno, él estaba viendo la forma, digamos, todavía no acabada de las figuras, pero se podía ver que eran ya en la pala de Visuddhara. And then with the eye of an eagle, he goes, what is that? And he has his walking stick. What is that? And he's using his cane to point. Y con una mirada de águila, señaló y dijo, ¿qué es esto? Señalando con su bastón. So that was on the top of Subhadra's head. Y eso estaba encima de la cabeza de Subhadra. And Shamsundar was very ashamed. He was very sad. He said, Swamiji, it is cigarettes. It was a box of cigarettes. Y Shamsundar estaba muy, muy apenado. Le dijo, Swamiji, es la colilla de un cigarro. No, so, la caja de un cigarro. Ah, la caja de un cigarro. Oh, small box? Yeah, carton. Small carton. So, you know, I don't know what you all would have done, but nowadays if something like that happened, but who do you think Srila Prabhupada did? Did he get very angry? Did he like hit Shamsundar with his stick? Bueno, no sé ustedes qué piensan que ocurrió en aquellos días, cómo era si la Prabhupada si hubiera visto algo así. ¿Ustedes creen que si la Prabhupada le pegó a Shamsundar con su bastón? No. He looked, he said, yes, it is very difficult to give up this smoking habit. Y él dijo, sí, es muy difícil dejar el hábito de fumar. And then he said, just. Just each day, one less until finished. Solo cada día voy dejando de fumar uno hasta que no toque ninguno. Smoke, one less until finished. Uno menos. Voy fumando uno menos hasta que ya no fumes nada. So when he said that, smoke one less until finished, he took his walking stick and when he said finished, he hit the box and it flew off the front of his head. Y cuando estaba diciendo eso de que ya acabara de fumar, tomó su bastón y le pegó a la caja de cigarros y todos los cigarros volaron de la cabeza de su madre. And then he said, do not let such a small thing as a stick of tobacco stand between you and Krishna. No permitas que algo tan pequeño como un cigarro se interponga entre tú y Krishna. So in a very wonderful way, the lesson was learned, and the solution for the problem was also offered. Así que de una forma maravillosa aprendimos la lección y encontramos la solución al problema. And Shamsundar followed that prescription and never again returned to that nasty habit. Y Shamsundar entendió la lección y nunca más volvió a fumar. So finally, of course, he also told Shamsundar maybe he should work a little faster. Y también le dijo a Shamsundar que tal vez deberías trabajar un poco más rápido. Because the devotees in New York were calling, when are you coming, Swamiji? When are you coming? Porque estaban llamando a los devotos de Nueva York diciendo, Swamiji, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? So how many of you have attended a DVD installation? ¿Cuántos de ustedes han asistido a una instalación de una deidad? Instalación de una deidad. So generally they are very lavish, very opulent affairs nowadays. En estos días son muy opulentas, muy elegantes. They can take even 3 days. Pueden durar hasta 3 días o más. No, and there are so many elaborate ceremonies and yagyas. Y hay yagyas y ceremonias muy elaborados. But on this
first installation of deities in ISKCON, it was very simple. Pero esta primera instalación de deidades en ISKCON fue muy simple. Lord Jagannath was not even wearing external clothing, just his painting. El señor Jagannath ni siquiera estaba usando ropa así externa, solo estaba con su ropa pintada. No crown, no turban. No había coronas, no había turbantes. No peacock feather. No plumas de pavo real. He was, Shyamasundar was given an instruction by Prabhupada that he had to build, he didn't use the word altar, he said a platform, and he said a raised platform. Y Shyamasundara estaba diciendo que tenía la instrucción de Prabhupada de construir, ni siquiera dijo un altar, nada más dijo una plataforma elevada. So, Shyamasundara built a raised platform because it was a tall ceiling, it was a very high platform. Y Shyamasundara, como había un el techo era muy alto, pues él construyó una plataforma muy alta. You had to get up on the ladder. Tenías que subirte por una escalera. He also instructed there should be a canopy, a covering over the deities. Y también le dio instrucción de que debía de haber una cubierta para las deidades, como un techito. And he described it should be blue with gold tassels or gold fringe. Y describió que tenía que ser azul con cuerditas doradas. And he explained there should be lights for the deities. Y también dijo que tenía que haber luces para las deidades. The Shyamasundara built a frame for the canopy and Jamuna covered it with blue cloth and gold fringe. Entonces Shyamasundara construyó la tienda, el templete para la deidad y Jamuna lo cubrió con tela azul y con flequillos dorados. And for the lights, Shyamasundara got colored lights, red, yellow, green. Y para las luces Shyamasundara consiguió luces de colores. Rojo, verde y amarillo. And he put some little, this little thing called blinker. He did a blinker in the light and the lights would go on and on. Y puso algo para que las luces parpadearan, entonces las luces se apagaban y se prendían, se apagaban y se prendían. Now you're laughing, but Srila Prabhupada liked it very much. Ustedes están riendo, pero a Srila Prabhupada le gustó muchísimo. Y él aprobó por completo esto.